Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Para quien no me conozca, soy Raquel y os traigo una especie de comunicado oficial de Rocío Flores. Ya sabemos todas esas reacciones que están sucediéndose después de la cancelación de Sálvame, que a pesar de haber pasado ya 5 días, pues sigue coleando y es de lo que todo el mundo sigue hablando. Pues bien, ella se ha pronunciado a través de su cuenta oficial de Instagram y sí que es verdad que comienza diciendo que no quiere hablar, pero que mucha gente le está preguntando y que bueno, por esa gente que le está pidiendo que por favor diga algo, pues hace este vídeo. No sé si lo habéis visto, porque igual lo habéis visto a través de sus redes sociales o lo habéis visto a través de algún medio digital, pero yo os lo voy a poner y como siempre pues vamos a opinar sobre lo que ella dice en este vídeo. El tema referente a la noticia que ha salido este fin de semana, tengo el teléfono literalmente que me va a estallar de mensajes y es totalmente comprensible que todo el mundo me escriba, que todo el mundo me lo diga. Al final no doy mi opinión en profundidad por motivos obvios y la principal razón es porque tengo un proceso judicial abierto con todos ellos. Y entonces pues me mantengo totalmente al margen. También sabéis que llevo... Es normal que cuando haya un proceso judicial en marcha, normalmente los abogados suelen recomendar que no se hable sobre esa persona que tú tienes demandada, porque si no, te puede ocurrir que el juez entienda como que aparte de ser un personaje público, que ya eres de por sí, entres en el juego. Y por eso es como que lo ven a veces de una manera de, bueno, no tienes razón, porque tú estás como dejando que ellos hablen de ti o que, bueno, sinceramente o prácticamente dicen los jueces que no debes hablar de nada de eso porque si no pierdes el juicio, básicamente. Llevo casi un año alejada de la tele, pero bueno, pues si no lo digo reviento y creo que en algún momento tenía que decir algo referente a esta noticia y al final lo único que me sale decir es dar las gracias al movimiento de la Marea Azul y a cualquier persona que haya aportado su granito de arena. Yo sinceramente creo que lo que ella quería decir pero se ha contenido es que se alegra de la cancelación de Sálvame. Que habrá quien no se alegre, porque incluso se ha conocido que puede haber incluso una manifestación por la cancelación de Sálvame, que bueno, yo me vuelvo loca si esto sucede, porque bueno, alucinante que sea verdad que salimos a la calle porque cancelen un programa, encima un programa como este, que se está viendo, que la mayoría de la gente está en contra de Sálvame y que no salgamos a la calle para otras cosas como... Me voy a poner un poco política, la subida de la luz, la subida de los alimentos, la subida de absolutamente todo, de los pisos, de los alquileres, de los problemas que tenemos en cuanto a ocupación, peleas, robos... Bueno, tendría una lista infinita. Y si saliéramos a la calle por todos estos problemas, tendríamos que estar más en la calle manifestándonos que en nuestra casa. Bueno, lo dejo que me he quedado a gusto, pero yo creo que Rocío lo que quería era decir que se alegraba de que cancelaran Sálvame, lo que claro, podría venir todos esos haters que ya sabemos que tiene Rocío Flores a decirle algo, cuando realmente es normal que la chiquilla se alegre de que cancelen Sálvame y más después no solo lo que le han hecho a ella, sino también lo que le han hecho a su padre, que ya sabemos que hace casi 2 años que lo despidieron por un despido improcedente de Sálvame. Vamos a seguir viendo el vídeo. Con esta causa, y espera que siga, que se me ha cortado. Al final lo que me sale es dar las gracias porque yo recuerdo los inicios cuando pasó todo lo que pasó y todo eran mofas, todo eran risas, todo era ridiculizarme tanto a mí como a todo mi núcleo y al movimiento de la Marea Azul, era la charca, era el no vais a poder con nosotros, ¿qué os pensáis? Quizás ahora sería yo la que se podría reír de vosotros, pero no lo voy a hacer. Bueno, vuelvo a decir, no lo hace porque normalmente la gente famosa tiene que ser políticamente correcta. En este caso, seguramente, mientras ella no graba este vídeo,
se habrá alegrado de que esto suceda, lo habrá hablado con su padre, con su novio, con Olga no, porque ya sabemos que no tiene relación, pero a Olga también le han hecho mucho daño. Cuando ella se refiere a todo mi núcleo, yo creo que también está incluso englobando a Olga Moreno, o por lo menos yo lo quiero ver así, no sé, pero que... ¿Podría reírse? Claro que podría reírse de que ahora Sálvame sea cancelado. Y mucha gente, seguramente en su casa, cuando nadie le ve, muchos famosos se ríen de que Sálvame haya sido cancelado. Porque ha hecho tanto mal en estos 14 años, sobre todo en los últimos. Porque yo recuerdo al principio que Sálvame no era así, pero ha dado un giro tan a malas que parece otro programa. No sé si vosotros veíais Sálvame antes, pero yo sí que lo veía y no tenía nada que ver los últimos tiempos de Sálvame, que ya daba, pues voy a ser un poco, no mal hablada, pero daba asco ver Sálvame. A mí había días que, bueno, ya sabéis que hace semanas ya que no lo veo porque no se podía ver. No se podía ver. Directamente era un programa imposible de ver. Antes aún, pues bueno, mira, igual... te amenizaba las tardes, pero últimamente no. Principalmente porque tengo principios y porque tengo valores. Zasca en toda regla a todo Sálvame. Ella tiene valores, cosa que ya sabemos que los de Sálvame no tienen. O sea que vosotros habéis demostrado que no tenéis. Ah, mira, no había visto el vídeo, pero ha dicho lo mismo que yo. Bueno, sí, vamos en la misma línea. Pero bueno, pues eso, al final se ha demostrado de que el pequeño, por así decirlo, ha ganado la batalla al gigante. Esto es solamente una batalla de todo lo que queda. Y por mi parte, lo único que voy a decir referente a este tema es, pues eso, dar las gracias de verdad y corazón, porque vosotros tenéis mucho que ver en esta noticia. Al final hay una frase... Está claro, ¿eh? Yo también opino igual que ella, que gracias a toda la gente de la Marea Azul se ha conseguido esto, porque ha sido la gente... Primero que ha dejado de ver el programa, no solo Sálvame, sino prácticamente la cadena en totalidad. Y otros programas, que yo siempre lo he dicho, se han visto perjudicados por lo que Sálvame ha hecho. Yo en más de una ocasión he dicho, creo que los únicos programas que se tendrían que ver afectados son los de la fábrica de la tele. Creo que el resto de programas no se merecen ser castigados por lo que Sálvame ha hecho. Y primeramente habría que castigar a Sálvame y después pues a Socialité y poco más. Porque los demás no se han metido como Sálvame con muchos famosos y no han hecho lo que han hecho. Y bueno, es básicamente lo que también dice Rocío. Gracias a la Marea Azul esto se ha conseguido, primero porque han dejado de ver Sálvame y segundo porque no hacían más que comentar en diferentes redes sociales lo mal que lo estaba haciendo este programa y que no volverían a ver Telecinco hasta que Sálvame estuviera fuera de la pantalla. Entonces no les ha quedado más remedio a los de arriba, a la cúpula, a decir o quitamos el programa o nos vamos a ir todos a la quiebra y vamos a tener que terminar por cerrar el chiringuito. Sí, que viene como anillo al dedo y es morir matando. O sea, literalmente esto es lo que ha pasado, morir matando. Al final soy persona afectada de todo esto, diría demasiado afectada, pero ya como personaje público sí que pienso que esto debería ser un punto de inflexión para empezar a hacer el mundo del corazón de una manera muchísimo más limpia, muchísimo más sana, sin tener que joderle la vida a nadie como han hecho conmigo, sin destrozar a las personas. Y sí, lo digo yo porque lo he experimentado en mis propias carnes. Porque al final termina Sálvame, pero empezará vete tú a saber el qué, ¿sabes? Entonces yo creo que esto debe servir para algo. Como he dicho, esto solamente es una batalla, queda muchísimo camino por recorrer, pero bueno, la unión hace la fuerza. Y me sentía más a gusto si me pasaba por aquí y daba las gracias a todas esas personas. Bueno, pues yo lo he estado diciendo y he ido dando mi opinión, pero en este último trocito, pues yo también estoy de acuerdo con Rocío. Pienso que hay que cambiar un poquito el tema del corazón. Sí que es verdad que, como he dicho en más de uno de mis vídeos, el tema, o como he dicho anteriormente,
no hay que castigar al resto de programas por lo que Sálvame ha hecho, porque realmente, aparte de Socialité, el resto de programas hacían un tema del corazón más limpio, más blanco, como es ese sofá que tenemos en el programa de Ana Rosa, o incluso en Cuatro, que tocan un poquito de actualidad del corazón, o incluso Sonsoles Onega, que todos esos programas eran más limpios, más, bueno, normales. Comentamos lo que es la actualidad en cuanto a salseo o corazón se refiere, pero sin meternos con nadie. O sea que yo creo y espero que las tardes a partir del 16 de junio cambien totalmente. Eso sí, tampoco quiero ver a Ana Rosa por la mañana con un contenido y que luego por la tarde básicamente sea lo mismo con los mismos colaboradores. Vosotros me entendéis, ¿no? No sé qué es lo que tendrán preparado, pero espero que no metan la pata, que nos sorprendan y que podamos volver a ver Telecinco a la hora que nos apetezca. No sé a vosotros qué opináis sobre este vídeo que nos ha subido Rocío Flores, si opináis igual que yo le doy la razón prácticamente al 100% en su totalidad. Me podéis dejar todas vuestras opiniones en comentarios, si os ha gustado el vídeo dejadme un me gusta y nos vemos en el próximo.